piensas que pasa después de que alguien muere? Bueno, antes no creía mucho en lo que venía siendo el renacimiento, pero a mi creencia o a la filosofía que yo tengo sobre lo que es morir, yo creo que morir significa que cuando uno muere, pues pienso que la vida comienza y pienso que pues uno vuelve a renacer. Bueno, Cuando hablas de renacimiento, ¿te refieres a la reencarnación? no, el renacimiento viene siendo volver, viene siendo que se recicla nuestra alma, es un reciclamiento de nuestra alma, volvemos a nacer pero en otro cuerpo de ser humano, no en la reencarnación, que nos habla que la reencarnación que puede reencarnar en un objeto, puede reencarnar en algún animal. Yo al renacimiento me refiero a que el alma se vuelve a reciclar pero en otro cuerpo. Ay, cómo, no, no sé cómo explicarme, pero en sí no morimos, sino que pues nuestra alma pues sale, en sí nomás dejamos nuestro cuerpo, El pero alma deja el cuerpo, ajá. pero esa alma, ¿a dónde se va? Pues bueno, yo soy creyente, y creo que es cuando vamos al cielo y sí, es cuando vamos al cielo, pero es que no sé cómo explicarme. Ahora, alma, todos van al cielo. No. No, ¿quiénes no van al cielo? Pues yo digo que las personas que matan, las personas que son malas, no sé, malagradecidas o así. ¿Quién se encarga de decidir tu alma a qué otra persona o en qué otro cuerpo va a renacer? ¿Quién se encarga de eso? Pues me gustaría decir que pues la persona que se encarga pues es Dios. Aunque para mí Dios no lo veo como un hombre, no lo veo como una mujer, sino más bien veo que Dios es esa energía que nos impulsa pues a los seres humanos, que a través de esa energía pues ocurran los milagros siempre y cuando pues el ser humano pues tiene fe. Ahora, por ejemplo, en tu caso, ¿tú sabes en cuando mueras en qué vas a renacer, en cuerpo de quién o de qué depende que tú puedas renacer? Es decir, no importa lo que hagas en tu vida, cualquier persona, sin importar lo que haya hecho, va a renacer en otra persona o depende también cómo hayas vivido, vas a renacer en una persona, pero no sé, de alguna forma de vida o de alguna forma de comportamiento. ¿Cómo está eso? Nomás para entender un poquito más lo que tú crees. Bueno, sobre acerca del renacimiento también nos habla que en esta vida, pues debemos hacer en este caso lo mejor, ¿verdad? Ser bueno con el prójimo, perdón, ser bueno con uno mismo, porque cuando uno es bueno consigo mismo, puede compartir esa esencia buena de ser humano hacia los demás. Otra cosa que también me gustaría por ahí recalcar sobre el renacimiento, también por ahí se dice que el renacimiento, las personas que llegan a morir el día de su nacimiento, ya no renacen. Eso según lo que viene siendo, por ahí lo que viene siendo creencias de la religión hinduista, ¿verdad? ¿Conoces cuál es el libro más vendido en todo el mundo? ¿Cómo se llama ese libro? No, ¿la Biblia? La Biblia, exactamente. La Biblia es el libro más vendido, es el bestseller por excelencia. Ok, la Biblia nos da una referencia del significado de la muerte. ¿Tú sabes qué es la muerte? ¿Por qué razón el hombre muere? No. Ok, la palabra de Dios dice allá en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, la paga es, la muerte es como una paga, es una condena que nosotros hemos recibido. Yo te voy a preguntar, Alma, ¿tú crees que tú mereces esa paga, esa condenación de la muerte? No. No la mereces. Ok, muy bien. Voy a tratar de convencerte de lo contrario, porque es muy importante. Y esa es la razón por la que estamos haciendo compartiendo este mensaje y esta entrevista contigo. Creo que no recuerdo. ¿No lo recuerdas? Bueno, es un versículo muy famoso que está en Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que la paga de nuestro pecado es la muerte. ¿Tú crees que esa paga tú la merezcas? Es decir, que tú ya tengas esa paga en ti y por lo cual tú debas de morir. Esa condenación que Dios ha puesto en el hombre y por lo cual morimos, ¿tú crees que esa paga ya la mereciste tú?
Pues desde el momento en que, bueno, yo sé que tengo oportunidad de la vida porque quien la quita es Dios. Y aparte Él nos dio la oportunidad de vivir por su sacrificio que hizo en la cruz. Entonces Él decide cuándo sí y cuándo no. Entonces tú tienes un trasfondo cristiano, digo, conoces de la Biblia y por lo que me dices te han compartido de la palabra, sabes quién es Jesús, sabes la Biblia, lo que Él hizo por nosotros. Tú ahorita me decías que también esto, el que se encarga es Dios y que tú ves a Dios no como una persona, como una mujer, porque realmente, bueno, la Biblia, ¿tú has escuchado hablar de la Biblia? Sí, he escuchado hablar de la Biblia, leí muy poquito de la Biblia, la verdad, pero pues bueno, si es un libro que intenta de algún modo que el ser humano sea bueno, yo no juzgo a las personas que leen la Biblia, pero es un instructivo, un manual de para crear buenos seres a mi manera de verlo, a mi punto de vista. Quizá pueda estar equivocado mi punto de vista, pero yo pienso que la Biblia pues es un, para mí, yo lo veo como un manual de buenas acciones para que pues el ser humano en este plano terrenal pues sea bueno, ¿verdad? Ahora ahorita me decías que dependiendo también en que las cosas buenas de ayudar al prójimo era lo que te iba a llevar a poder renacer en alguien más. Y dependiendo de esas buenas obras, pues ya tú renaces en alguien más. Ahorita también decías que la Biblia, lo que enseña, te ayuda a ser una buena persona con los demás. ¿No sería eso algo que, en base a lo que tú crees, te ayudaría, es decir, que ese libro te ayudaría a lograr lo que se necesita para renacer? Pues sí, de algún modo la Biblia también enseña, pero también pienso que no hay que tener, porque también hablamos de un apego, hay personas que se apegan a lo que viene siendo que la Biblia dice esto, la Biblia, a veces también la Biblia, a mi punto de vista, y yo creo que no es un buen punto de vista para las personas que pues se apegan al libro de la Biblia, ¿verdad? También sí he escuchado hablar de la Biblia, leí muy poquito de la Biblia, la verdad. En algunas ocasiones pues pienso que la Biblia como que en burbuja o enfrasca a la persona, que la persona no pueda tener, por ejemplo, otro tipo de criterio. No sé si se me explica. Sí, perfectamente. ¿Tu alma, te consideras que eres una mala persona? En sí, no. Sí, no, ahí andas en medio. Okay. ¿Te consideras una buena persona o crees que eres una mala persona? Sí, soy buena persona. Eres buena persona, ok. Voy a ver, Basti, si con esto que te voy a preguntar puedo cambiar tu manera de pensar, porque yo pensaba muy similar a ti, pero ¿sabes qué? Estaba muy equivocado. Y ahorita vas a ver por qué. Okay. Tocaste un punto bien importante. Hay veces que tenemos paradigmas, ¿ok? Te voy a compartir una pequeña historia y tú me dices si lo que hizo esta persona estuvo bien o estuvo mal, y yo voy a tratar de darte información para ver si con ello cambio tu opinión. Entonces, ¿vamos bien en tiempo? Sí. Ok, 5 minutos más. Había una persona que se subió a un camión. Esa persona era ciega, ¿ok? Él se subió al camión y una persona se levantó de su lugar para dárselo a él. ¿Eso que esa persona hizo fue correcto o fue incorrecto? Pues a partir de ahí es una buena acción en donde él está ejerciendo pues un derecho asertivo. El derecho asertivo de esta persona es, su derecho es cederle el asiento a la persona invidente. Okay. Y me parece una buena acción, me parece que es una buena acción, es algo bueno. Ok, ahora si yo te digo que realmente estuvo muy mal lo que hizo esa persona, porque ¿sabes quién fue la persona que le dio el lugar? Fue el chofer del camión. Ah, bueno, ahí sí faltó. Exactamente, es decir, te dio información, primero dijiste que estaba bien, pero al darte información, o al no tener la información completa, te diste cuenta que esa acción verdaderamente no fue correcta, sino fue mala, solamente que nos faltaba información. Exactamente, sí, estoy de acuerdo. Ok, ahora, el Señor Jesucristo, hay una historia que narra donde un joven rico viene con Jesucristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Y Jesucristo le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay ni uno solo bueno, sino solo Dios. Entonces, la referencia que Dios o que Jesucristo da en cuanto a la bondad, dice que ninguno es bueno, solamente Dios.
¿Ok? Ahorita que mencionabas al principio algo bien, bien interesante es, si nos ponemos a cuentas antes de partir, podremos llegar entonces al cielo. Basti, yo te preguntaría, ¿tú ya te pusiste a cuentas entonces con Dios? Si hoy murieras, ¿tú ya estás a cuentas, podrías ir al cielo? No. No. ¿Y qué es lo que te detiene para ponerte a cuentas a ti con Dios? Normalmente siempre oro las noches y me pongo cuentas con Dios, porque mi familia es cristiana. Y mi madre siempre me dice que me ponga cuentas con Dios todas las noches o donde sea que vaya. Si voy a viajar, que me ponga cuentas con Dios, porque no sabremos cuándo va a ser el último momento de nuestro aliento, entonces. Basti, una pregunta así bien directa. ¿Tú ya naciste de nuevo? Te pregunto porque la Biblia, la palabra de Dios, dice allá en Juan, capítulo 3, versículo 3, es una historia que a lo mejor tú has escuchado, cuando Jesús es abordado por Nicodemo. Nicodemo era un principal de los judíos y él se acerca a Jesús y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie hace estas obras y señales que tú haces si no está con Dios. Y Jesucristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso te pregunto si tú ya naciste de nuevo. Puedo decir que estoy en eso. Estás en eso. O sea que hoy en día, si tú murieras, no estás segura de que irías al cielo. No. ¿Consideras que eres una buena persona o eres una mala persona? Pues no me podría definir como una buena persona. Más bien, estoy intentando ser una buena persona. Me gustaría llegar a ser... pues esa buena persona que le hace falta pues al mundo. Ok, y si no te consideras, o al menos, si no te consideras una buena persona, pero al menos crees que lo que estás haciendo, tú lo considerarías que es algo positivo para el mundo, para las personas que te rodean, ese esfuerzo que tú haces, lo que cada día tratas de hacer, ¿es algo bueno que favorece al mundo? Pues bueno, yo pienso que, ¿Cómo podemos formar buenas personas? También yo me pregunto, ¿verdad? Yo pienso que una buena persona se basa también en lo que viene siendo su inteligencia emocional, abundancia emocional, una persona libre de lo que viene siendo esa rigidez emocional, que sepa controlar sus emociones, que no sea una persona vengativa. Pues yo pienso que una buena persona pues se puede... ir creando, se puede ir construyendo. ¿Has escuchado hablar de los 10 mandamientos? Sí. ¿De cuáles te acuerdas? El primero que se te venga a la mente. Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el primero y más grande mandamiento. Y normalmente es el primero que no cumplimos, porque no lo amamos a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y nuestro corazón. Pero vámonos a brincarnos ese, otro que te acuerdes. No matar ni hacer daño, algo así. No matarás, no mentirás, ok. Esos mandamientos, Alma, yo les llamo el espejo de Dios. Te voy a poner unos minutitos delante de ese espejo para que veas cómo verdaderamente estás delante de Dios. No es cómo me veo yo o cómo siento que estoy delante de Dios, sino cómo nos ve Dios a la luz de ese espejo. Voy a tomar 3 o 4 mandamientos, Alma. El noveno mandamiento es no darás falso testimonio o no mentirás. ¿Cuántas mentiras desde chiquita hasta ahorita crees que has dicho en toda tu vida, Alma? Muchas. Muchas. Si yo digo muchas mentiras, ¿qué soy? ¿Cómo me llamarías? Mentiroso. Mentiroso. Entonces, si tú has dicho mentiras, ¿eres una? Mentirosa. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Alma, no te estoy juzgando, te estoy haciendo preguntas y tú eres la que estás tomando esto para juzgarte a ti misma. Okay. Muchas. Muchas. Si yo digo muchas mentiras, ¿cómo me llamarías? ¿Soy un? Mentiroso. Mentiroso, ¿verdad? Entonces, si tú has dicho mentiras, ¿qué eres? Una mentirosa. Okay. Una mentirosa. El primero es el noveno mandamiento, no mentirás. ¿Cuántas mentiras crees que has dicho en toda tu vida, Jorge? No importa, o sea, no estoy hablando de mentiras blancas y simplemente no decir la verdad. ¿Cuántas veces lo has hecho? Muchas veces. Y si yo digo muchas veces cosas que no son la verdad, ¿en qué me convierte? ¿Soy un qué? Mentiroso. Entonces, ¿tú eres un? Bueno, no me defino. No, pero si has mentido muchas veces, si yo digo muchas mentiras a lo largo de mi vida, tú me dices que me llamarías mentiroso. Si tú has hecho eso, ¿qué eres tú? Pues sí, realmente pues soy un mentiroso. Exacto.
mentiras, hay que aceptar también errores, ¿verdad? Pero sí o no nos cuesta llamarnos de esa forma, o sea, decir, y no soy un mentiroso, nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Sí nos cuesta porque la única persona que se puede defraudar es uno mismo. Así es, claro. Se defrauda y te dices, mentiroso, te llamas a ti mismo, yo pienso que sí duele. Claro, claro, ok. Okay. El otro mandamiento es el octavo, no robarás. En toda tu vida, sin importar el valor, has tomado algo que no sea tuyo. Claro, todos lo hemos hecho, y yo también, ¿eh? No somos mejores que ustedes. Si yo tomo algo que no es mío, ¿en qué me convierte? ¿Soy un? Ratero. Un ladrón. Entonces, ¿tú eres una? Ladrona. No, mentirosa y ladrona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Verdad que sí? Ok. El otro mandamiento es el octavo, no robarás. Basti, algún momento en tu vida, sin importar el valor, el momento, lo que sea, tomaste algo que no fuera tuyo. Sí. Entonces, a la luz de eso, ¿en qué te convierte? Cuando tú tomas algo que no es tuyo, ¿te convierte en una qué? Ratera. En una ladrona, ¿ok? Entonces, fíjate, mentirosa, deshonradora de tus padres y ladrona. Basti, ¿aún crees que eres una buena persona? No. Correcto. Exacto. Eres igual que todos nosotros. ¿Por qué? Y eso es lo que precisamente Jesucristo dijo. No hay ni uno solo bueno, sino solo Dios. En entonces, algún momento de tu vida, Jorge, no importa el valor, no importa la edad, ¿tomaste algo que no fuera tuyo? No, nunca. ¿Nunca? No, ni de niño. O sea, ¿tienes celular? ¿Has descargado música que no sea tuya y por la cual no hayas pagado? Bueno, yo estoy pagando ahorita el Apple Music, pero... Pero en ningún momento, oye, voy a descargar esto, un programita aquí, o me copio del examen de un compañero en la escuela, las respuestas. Antes estaba el Ares, pero... no descargué porque se llenaba de virus el celular cuando no existía el iPhone, pero yo tenía mis CDs originales y lo que hacía era pasar esa música pues a mi celular. ¿Pero nunca, nunca has tomado nada que no fuera tuyo? ¿Nunca en la vida? ¿Robarme un lápiz o algo así? A lo mejor pudiese ser que por olvido, inconscientemente, sí. Bueno, voy a darte el beneficio de la duda en ese sentido. Ahora, otro mandamiento es, no matarás. Sin embargo, dijo Jesucristo, que cualquiera que sintiera odio por su hermano o por alguna persona, ya lo mató en su corazón. ¿Alguna vez, Alma, alguien te hizo algo que te haya generado sentir odio hacia esa persona o sentir coraje hacia esa persona? Sí. Bueno, delante de Dios, Alma, para él ya la mataste. Porque ahí es donde empieza el asesinato, con el simple hecho de odiar a alguien. Y el último mandamiento que voy a tomar, Alma, es el séptimo. Dice, no cometerás adulterio o no fornicarás. El adulterio es cuando tú estás casada y te juntas con otra persona que no es tu pareja, y la fornicación es cuando no estás casada y tienes relaciones, ¿ok? Pero Jesucristo dijo que cualquiera que mire a otra persona para codiciarla, sexualmente hablando, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez, Alma, tú has visto a alguien con deseo? Sí. Claro, claro, todos, ¿verdad? Ok, Alma, fíjate. Solamente tomamos cuatro y los cuatro fuiste hallada culpable, ¿ok? Si tú murieras hoy, Alma, y Dios hace justicia por sus mandamientos, te encontraría mentirosa, ladrona, adúltera de corazón y asesina de corazón. ¿Serías inocente o culpable? Culpable. Y si eres culpable, ¿a dónde crees que te va a enviar Dios según lo que tú me dijiste al principio? ¿Irías al cielo o irías al infierno? Al infierno. ¿Y eso te preocupa, Alma? Claro, te debe de preocupar muchísimo, igual aquí a tu amigo y a nosotros también nos preocupa. Y esa es la razón, Alma, por la que estamos haciendo esto. Ese es el propósito de nuestro ministerio, compartir este mensaje con las personas. Ahora, esa es la mala noticia. Y ese es el propósito de la ley de los 10 mandamientos. Es el espejo. Ahora tú ya te ves cómo realmente te ve Dios en tu corazón. Y eso es lo que ve Dios en nosotros, ¿eh? Olvídate de las buenas obras, porque muchos pensamos, oye, pero ¿y qué pasa con las buenas obras que he hecho? He hecho cosas buenas. En un juzgado no te juzgan por las cosas buenas, sino por los delitos que has cometido. Va a ser igual con Dios. Dios nos va a juzgar por nuestros crímenes, por nuestros pecados. Entonces, esa es la mala noticia. Ahí viene la buena. Siento que es el séptimo, que dice... No cometerás adulterio. Tú ahorita me dijiste, yo no he cometido adulterio. ¿Eres casado? No. No, ok. Entonces el adulterio no lo puedes cometer, porque para eso necesitas estar casado. Sin embargo, Jesucristo dijo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Alguna vez tú has visto a una mujer con codicia? Desde el punto de vista sexual, ¿has deseado a alguna mujer?
deseado, uh-huh. O sea, sí, que la veas y que digas, wow, y te empieza la mente, o sea, cómo quisiera poder tenerla para... Pues eso sí lo he hecho. Claro que sí, sí, todo, ¿no? Pero una cosa es, bueno, para mí, una cosa es desearlo, sentirlo, y otra cosa sería la acción. Correcto. Bueno, en base a la antigua ley, en el Antiguo Testamento, eso era precisamente el adulterio, cometer el acto. Pero Jesús dijo, habéis oído que está escrito, no cometeréis adulterio. Mas yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ese es el estándar de Dios. Y eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Y digo Jesucristo, no hablando de Él como un hombre, sino como lo que Él demostró ser. Un ser con poder, con discernimiento, con sabiduría. Y dice la Biblia que Él nunca cometió pecado. Entonces, la palabra de Dios, Jorge, dice que todos, sin excepción, hemos cometido pecados. Todos hemos mentido, robado. Por ejemplo, ¿tú has tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio? Pues no estoy casado. Correcto, pero digo, ¿has tenido relaciones sexuales? Ah, sí. Bueno, eso la palabra de Dios le llama fornicación. Y eso es un delito. ¿Por qué pecado? Porque Dios lo concede o lo ha dado solamente para aquellas personas que ya están casadas. ¿Ok? Entonces, apelando a lo que la Biblia dice, Jorge, y esto obviamente sabiendo que tú tienes una creencia, pero de acuerdo a lo que la Biblia dice y lo que la palabra de Dios dice y a estos mandamientos, si tú murieras hoy y el Dios de la Biblia te juzgara por los pecados que tú has cometido, ¿tú dónde crees que vas a despertar? Porque la Biblia dice nada más que hay dos lugares, vamos a la presencia de Dios en el cielo o vamos separados de Dios en el infierno. ¿Tú a dónde crees que irías? Pues yo pienso que iría a la continuidad de la vida, que es el renacimiento, a mi creencia. Entonces, por ejemplo, si yo fui un asesino, un ladrón, una persona que cometió muchos crímenes, yo muero, nunca me atraparon, yo muero, ¿tú crees que no voy a tener ningún castigo por todas esas malas obras que tuve? Pues pienso que sí. Bueno, claro. Si los vemos del lado de Dios, ¿verdad? Porque al final de cuentas Él es el que juzga. Exacto. Y eso sería lo más, por ejemplo, ahorita en la vida, ¿quiénes son los que están encargados de hacer justicia? Si tú cometes un delito, hay un juzgado y hay un juez, que es el... Exacto, la ley. Entonces, dice la palabra que nosotros hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios. Cuando tú ves violencia, cuando tú ves maldad, cuando tú ves maltrato de niños, que hombres golpean a las mujeres, ¿tú qué sientes en tu corazón? ¿Te da contentamiento o sientes deseo de justicia? Siento tristeza y impotencia y quisiera, pues, la justicia para ellos. Correcto. Sí, y que quienes están aquí en la tierra, que apliquen lo que tiene que ser la ley. La ley se supone que es para, pues, hacer justicia. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Perdón, ya te tienes que ir. Sí. Ok. Bueno, agradecemos mucho, George, tu toda la entrevista. Te voy a regalar este folleto. Todo lo que estuvimos platicando aquí, Jorge, yo sé por lo que aquí tú viene el canal de YouTube. Aquí viene el canal de YouTube. Ahí vamos a poner la entrevista. Yo lo que quiero con toda esta entrevista y todo lo que te he compartido, Jorge, que también dale una oportunidad a la Biblia. Si tienes una Biblia en tu casa, empieza a leer el Evangelio de Juan. Y si no tienes Biblia, en tu celular puedes descargar muchísimas que son gratuitas. Léela con una mente abierta y dile así a Dios, si tú escribiste esto, si tú fuiste el verdadero autor de esta palabra, muéstrame lo que tú quieres que yo sepa y conozca. Y empieza a leer el Evangelio de Juan. Dale la oportunidad a ese libro y vas a ver que va a cambiar tu vida y tu forma de pensar, ¿ok? Gracias, Jorge. Que te vaya muy bien. Cuídate. Dios hace más de 2000 años hizo algo maravilloso por ustedes y por nosotros para que no tuviésemos que ir al infierno. ¿Qué hizo? Se sacrificó por nosotros. Se sacrificó por nosotros. La mayoría de nosotros sabe eso. ¿Pero tú sabes la implicación legal de ese sacrificio? No. Ok, te lo voy a explicar. Si tú estás en la corte, Alma, y el juez te dice, Alma, aquí hay un bonche de multas e infracciones que tú has cometido y que son muy graves, pero eso al final lo que requiere o lo que demanda es que vayas a prisión. Sin embargo, Alma, alguien vino y pagó la fianza por ti, por lo tanto, tu caso ha quedado ya desechado, puedes salir en libertad. El juez hizo que se cumpliera la ley, eso es justo, es legal y él lo puede hacer. Porque eso es lo que él hace como juez. Aunque tú eras culpable,
como alguien pagó la fianza, te deja en libertad. Bueno, eso fue lo que Jesucristo hizo por ti y por mí y por todos nosotros. Nosotros hemos violado la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Dios es el juez justo, su prisión es el infierno, y la paga para que nosotros no tuviésemos que ir al infierno la tuvo que dar Jesucristo. ¿Ok? Cuando Él murió, antes de Él morir y de entregar su espíritu a Dios, Él dijo dos palabras bien importantes. ¿Te acuerdas cuáles fueron? No. Bueno, Él dijo, consumado es. Es decir, hecho está. Ya se pagó. La deuda que había delante de Dios por el pecado de los hombres se había pagado. Eso fue el sacrificio de Cristo. Por eso Él derramó su sangre, por eso lo azotaron, lo escupieron, lo golpearon, le desgarraron su barba. Toda esa infame muerte que Él sufrió fue precisamente por amor tuyo y mío y de todos. Hay un versículo que no sé si has escuchado, es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo habías escuchado? No. Bueno, esa es una promesa maravillosa. Ese es el propósito de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿El mundo quién es? Somos nosotros, tú y yo, todos nosotros. Él lo quita ese pecado. ¿Qué tenemos que hacer, alma? Bueno, la palabra de Dios dice, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Qué quiere decir la palabra arrepentíos? Arrepentidos. ¿Qué entiendes tú por arrepentimiento? Arrepentidos. Si yo te digo, alma, necesitas arrepentimiento, necesitas arrepentirte. ¿Tú qué me entiendes por esa palabra? Pues crear conciencia de tus actos. Por así. ¿Y? Y. Déjame te ayudo. Es crear conciencia de mis actos y dar un giro de 180 grados y ya no hacerlos. O sea, arrepentirse no se trata de cosas que hacer, sino más bien dejar de hacer cosas, las cosas precisamente que nos apartan de Dios. El mentir, el robar, el cometer adulterio, fornicar, etcétera. Eso Dios dice, déjalo de hacer. Es cuando vamos en un camino, damos la vuelta 180 grados y ahora vamos caminando en una dirección totalmente contraria. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso dice la palabra, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo es el que pagó la fianza. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer, Basti? Dice, reconocer que somos pecadores, ¿no? Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Ahí es la parte, la clave de empezar a vivir una vida nueva, diferente, con Cristo de la mano, aprendiendo de su palabra. Y por eso te preguntaba si tú ya habías nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento, Basti. Cuando reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos de todo corazón y le decimos a Dios, Dios, como la oración del hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Le dijo, bueno, es lo mismo que nosotros hacemos con Dios. Hemos pecado, le pedimos perdón y aceptamos el regalo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, para terminar y resumir, Basti, si tú murieras hoy y Dios hace justicia por lo medio de los mandamientos, te hallaría culpable. Lo que tú mereces es el infierno, como todos. Hay algo que tú debes hacer, que es arrepentirte de todo tu corazón y aceptar el regalo gratuito que Cristo hizo en la cruz por ti. ¿Cuándo crees que deberías hacer eso? Pues, si puedo, ahorita que termine la entrevista. Es cierto, hoy. ¿Por qué? Porque no sabemos, ¿tú sabes cuándo vas a morir, Basti? No, solamente Dios sabe. Solamente Dios, ¿pero puede ser hoy? Sí. Puede ser hoy, puede ser mañana, un accidente, un infarto, una enfermedad, el COVID, lo que sea. Entonces, si hoy, y ese es el motivo de esta plática, realmente no tenemos ningún otro motivo, sino compartir este mensaje. A George y a mí nos lo compartieron ya hace muchos años. Y nosotros nacimos de nuevo, entregamos nuestra vida a Cristo, y hoy lo hacemos de esta manera también, para que compartamos el mensaje tanto contigo como con otras personas que van a ver estos videos, y que tal vez estén como tú, pensaban como tú, vivan como tú, pero que pueden, ellos deben de saber que pueden arreglar esa condición y salvarse. Entonces, Basti, ¿qué te impediría hoy a ti en recibir a Cristo como tu Salvador? Es decir, aceptar ese sacrificio y depender de Él completamente. ¿Qué te lo impediría? No me lo impide nada. Nada, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, hoy es el día de la salvación.
Entonces, Basti, si tú has comprendido bien este mensaje, nuestra invitación es no esperes más. Ahorita que te dejemos, cuando llegues a tu casa, pero que tengas un sentido de urgencia, de arreglar cuentas con Dios. No se trata de ninguna religión. ¿Te hablé de alguna religión? No, no. De ninguna. ¿Cómo se llama la religión que murió en la cruz? La religión. No fue una religión. ¿Cómo se llama el que murió en la cruz? Cristo. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, esa es la invitación, Basti, a que recibas a Cristo y también aquí a tu amiga que te escucha. Ya escuchaste la entrevista. Ese es el Evangelio. Ahora, ¿creen que lo que les he dicho aquí es verdad o me lo saqué de la bolsa? Lo estoy inventando. No, sí. Y si no me creen, vayan a la Biblia, vayan al Evangelio de Juan. Y ahí está todo lo que les platiqué. Pero es importante que lo hagan con un sentido de urgencia. Ustedes son chicas encantadoras y no me gustaría que terminaran en el infierno. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? No, estoy bien. Ok, Basti, te doy muchas gracias por haber aceptado la invitación y no eches en saco roto esto que platicamos, ¿ok? Bueno, gracias. Ok, entonces, para terminar y resumir, Alma, a la luz de los mandamientos, Dios te va a encontrar, si tú murieras hoy, te encontraría mentirosa, ladrona, asesina de corazón y adúltera de corazón. Si tú murieras en esa condición, Él te tendría que enviar al infierno. Hay dos cosas que debes hacer, Alma. Arrepentirte de todos tus pecados y aceptar, creer por la fe, depender del pago que Jesucristo hizo por ti en la cruz. ¿Cuándo crees que deberías de hacer eso? Hoy mismo. Hoy mismo, hoy. Porque ¿cuándo van a morir? No sabemos. No, ¿tú sabes cuándo vas a morir, hijo? No, ¿verdad? Pero tú tampoco. Ahora, como no sabemos, puede ser hoy, puede ser mañana, Dios no lo quiera, pero puede ser en cualquier momento, ahorita con el COVID. Afortunadamente ya esto está mejorando, pero un accidente, un infarto, lo que sea, ¡paz!, ahí quedas. Si tú mueres en la condición en la que estás, no vas a ir al cielo. Tienes que arreglar esa situación que hay. Entonces, lo que Dios te pide no es, mira, ve a aquella religión o ve a aquella iglesia, no. Es arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios y empezar a vivir de una forma diferente. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, Él te va a enseñar, Alma, lo que debes hacer. ¿Tienes una Biblia en tu casa? Sí. ¿La has leído? No. Normalmente la Biblia la tenemos en nuestra casa, pero no la leemos. Entonces, la invitación que te hago, Alma, y también a ti, hijo, es lean la Biblia. Lee el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, la Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con Mateo, luego Marcos, luego Lucas y luego Juan. Abre el Evangelio de Juan y empiézalo a leer y deja que Dios hable a tu corazón. Que te enseñe quién fue Jesús, a qué vino, por qué vino. Pero lo más urgente, Alma, es que tú arregles cuentas con Dios. Echa mano de esa salvación. Es un regalo gratuito que Dios nos dio, porque no hay nada que podamos hacer. Alma, una pregunta. ¿Tú crees que esto que te estoy diciendo me lo saqué de la bolsa o crees que es verdad? Es verdad. Es verdad. Y si no, vea la palabra. Con esto nosotros no estamos jugando con esto, al contrario, fue un mensaje que nos compartieron a mí hace 19 años y cambió la vida por completo. Yo estoy seguro que si tú echas mano de este mensaje, Alma, va a cambiar tu vida también por completo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Alma, espero que no eches esto en saco roto y que pronto, esto debe de tener un sentido de urgencia, arreglar cuentas con Dios pronto, ¿ok? Muchas gracias por este tiempo, Dios te bendiga, ¿eh?